hablando de la logística inversa en el retail especializado. El título de la ponencia es este, básicamente dentro de lo que es el retail especializado, que es todo aquello que no es alimentario, droguería o textil. Voy a hablar de la parte en la que he estado más años, que es el retail especializado en electrodomésticos, que como verán después, tiene un peso muy importante dentro de los procesos de logística inversa. Un programa muy breve. Como ya han pasado unas cuantas ponencias antes que esta mía, pues hay bastantes puntos que son comunes, con lo cual podremos avanzar rápido. Creo que la parte original que quizá puedo presentar aquí es precisamente el punto de vista del retailer. Cómo se vive el día a día en las tiendas, cuáles son los problemas y cuáles son las novedades que a lo mejor podemos presentar. Entonces, la definición de arriba ya se ha repetido hasta la saciedad. Nosotros usamos más esta otra de abajo y he subrayado cuál es la parte en la que creemos que se consigue un valor mayor respecto a la definición tradicional. ¿Vale? La definición tradicional ya la conocen. En esta de abajo, pues lo que hablamos es de conjunto de actividades logísticas en las cuales conseguimos un aprovechamiento, el mayor aprovechamiento del valor de este tipo de bienes. Y cuando hablo de bienes, no solamente hablaré de productos, sino que también tenemos una logística inversa de todos los accesorios, embalajes y otro tipo de materiales. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos la logística inversa en retail especializado, lo que hablamos es de un tipo de productos que tienen muchos orígenes, productos que no tienen condiciones para venta, productos que proceden de retiradas legales, forzadas por organismos de consumo, que dicen este tipo de producto tienes que retirarlo, productos que provienen también de epidemias de los fabricantes, que detectan que determinado modelo de no sé qué producto hay que retirarlo de la venta porque no cumple las especificaciones, sea de seguridad o sea técnicas. Tenemos también producto obsoleto, que ha llegado al final de su vida útil, a nivel comercial, producto que está dañado, producto que son solamente piezas, que no está completo y podemos aprovechar piezas, productos materiales que obtenemos del ciclo inverso de los embalajes y finalmente pues chatarra, producto que está totalmente demarcado. ¿De dónde viene? Pues bueno, yo como vengo de retail, pues básicamente primero de todo pondré de la tienda. Tenemos en las tiendas, llega gran cantidad de todo este material que hemos anunciado en la primera columna. También tenemos producto que se genera o que entra en el ciclo de la logística inversa a través de nuestros propios almacenes, de retailers. También tenemos mercancía o materiales que están en el domicilio del cliente. Mercancía que entra también a este flujo por actividades del propio transportista. Mercancía que está en servicio técnico y aquí, pues como punto un poco curioso, en las aseguradoras. Ya saben que cada vez es una tendencia mayor en el retail, en las ventas de electrodomésticos, vender seguros incorporados para robo, para daños, para extensiones de garantía y demás, también hay mercancía que sale de ahí. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues lo que vamos a hacer es, después de todas las operaciones que veremos, vamos a hacerla converger, sea en la tienda, si somos capaces de volverla a vender, sea en los propios almacenes de retailers, si queremos ponerla a disposición de toda la red de tiendas, sea en el servicio técnico, porque también hay servicios técnicos que utilizan estos productos para sustitución o para préstamo temporal, sea moverlo a través de un mercado secundario, de outlet, o incluso moverlo a otros países, sea vuelve al fabricante para que el fabricante pueda hacer una serie de operaciones específicas con ello, como recuperar materiales o canibalizar el material, o también lo puede terminar en el gestor medioambiental para que haga la recuperación o la destrucción controlada, según proceda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto ya lo hemos visto hasta la saciedad. Reubicaremos mercancía a donde mejor se pueda vender, la reacondicionaremos para volverla a poner en condiciones de ventas, la repararemos, que es algo más técnico que reacondicionar, para que sea vendible de nuevo, la podemos modificar y darle otro uso, luego vamos a ver algunos ejemplos curiosos. Podemos recuperar materiales, podemos recuperar el propio embalaje o podemos destruirla con el control y con las condiciones que nos marca la legislación. No voy a leer todo esto porque es un montón, pero bueno, son cosas que se pueden hacer. Las funciones propias de la logística inversa visto desde el punto de vista del retailer. Es un poco más amplio, a lo mejor, de lo que es solamente el operador logístico, ¿no? Hay una planificación, hay una negociación de condiciones muy importante entre el proveedor y el retailer, hay gestiones con el cliente, hay filtrado, gestiones económicas de todo tipo, gestiones de stock, hay transporte, almacenaje, reparación, etc. Una foto muy rápida. Logística directa de electrodomésticos en España, pues tenemos 5 millones de grandes electrodomésticos que se entregan a domicilio. Que se traerán a domicilio por los medios contratados por el retailer. Después, a domicilio, obviamente, pues llegará todo.
y tenemos 100 millones de pequeños electrodomésticos vendidos. Estas son cifras macro, ¿vale? De ahí, ¿qué es lo que sale? Pues de ahí sale que hay 2 millones de RAEs de grandes domésticos, 10 millones de RAEs, hablo en unidades, ¿eh? No voy a hablar en euros, 10 millones de unidades de chatarra de pequeños domésticos, 200.000 grandes electrodomésticos se devuelven nuevos, es decir, tal cual o con las condiciones que sea, pero nuevos, sin usar. 100.000 grandes domésticos vuelven, se desechan como irreparables, y luego pues, los millones que vemos aquí para pequeños domésticos. 4 millones de unidades están tratadas como defectuosas, 5 millones de unidades de devolverse, que es la primera opción, son reparadas, y 7 millones de unidades son devueltas por desistimiento del cliente. Es decir, no me gusta, está nuevo, pero no me gusta. ¿Vale? Entonces, esto es para hacernos una idea global de qué es lo que tenemos. Y esto pues, es la máquina un poco, me gusta presentarlo, la logística inversa es una máquina de conseguir cosas. ¿Vale? Es una máquina que tiene varios inputs, productos obsoletos, productos que no funcionan porque tienen una avería o porque no sabemos usarlos. Otro de los inputs somos nosotros mismos, las personas, sea los clientes que no sabemos muy bien qué hacer con ese producto, o seamos los propios que intervenimos en el proceso, los actores del proceso que tampoco sabemos qué hacer, y también organismos públicos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues todo lo que vamos a ver luego en detalle. Tratamos información, reparamos, transportamos, almacenamos, refabricamos, reciclamos, etc. Y lo que conseguimos pues son productos nuevos, personas satisfechas, más clientes en las tiendas y dinero. Vale. La foto. ¿Qué razones hacen que arranquen los procesos de logística inversa? Pues bueno, muchas de ellas ya están mencionadas. Obsolescencia forzada de productos que comercialmente queremos dar salida rápidamente. Mejora la imagen de los lineales de nuestras tiendas. Queremos que nuestras tiendas tengan una imagen impecable, nueva, moderna, atractiva, etc. Con lo cual tenemos que quitar todos esos productos obsoletos. Tenemos que los competidores en el mercado cada vez son más agresivos en cuanto a las facilidades que se dan para el desistimiento. Todo el mundo ofrece la posibilidad de que el cliente pueda devolver el producto y recuperar su dinero. Y tenemos razones para ganancia de tráfico en nuestras tiendas por dar una opción adicional, que cada vez está más en boga, que es convertir a las propias tiendas en drop points. Es decir, que el cliente pueda ir con su chatarra y en vez de irse al punto limpio que está en el polígono de no sé cuántos, pues aprovechando que voy a comprar, dejo el producto ahí. Es una forma de meter tráfico a la tienda. ¿Vale? Son razones de mercado. ¿Razones organizativas? Aquí pues, se puede ser todo lo creativo que se quiera. Tenemos nuestros gestores de stock internamente, son equipos humanos que tienen mucha presión. Si se les facilitan procedimientos sencillos para tramitar toda esta mercancía obsoleta, pues mejorará su imagen internamente. También facilita el trabajo de los equipos de almacén y libera tiempo de los gestores comerciales de las tiendas y de los gestores comerciales del proveedor. Mucha parte del tiempo que dedican en las reuniones, tanto el comprador como el vendedor, se dedica a discutir estos temas. Cuando hay protocolizadas las acciones y cuáles son los procedimientos, se evita mucho perder ese tiempo y dedicarlo a temas más productivos. Más razones organizativas, libera tiempo también, obviamente, de los equipos de la tienda, que saben qué es lo que tienen que hacer con qué productos según las condiciones que tengan. Permite una reacción más rápida cuando suceden casos de epidemias. Y permite una gestión más ágil de las retiradas que son ordenadas por los organismos oficiales. Las razones medioambientales, que todos conocemos, requisitos legales para el tratamiento de los RAE. Las exigencias cuando salen planes renove oficiales, cada vez son más exigentes, porque antiguamente pues, valía cualquier cosa, ahora cada vez está más controlado, hay que tenerlo más trazado, hay que tenerlo más demostrado, hay que tenerlo más documentado. Tenemos también que cada vez es un atractivo mayor o un valor añadido que tienen los retailers y es poderse certificar a efectos medioambientales, conseguir una ISO que va a exigir, entre otras cosas, pues que tratemos de esta forma los productos, que sigan este ciclo, que consigamos esta documentación, etc. Es decir, es un requerimiento también a nivel medioambiental. Y, obviamente, a todos nos interesa, retailers y resto de intervinientes en el proceso, ganar una notoriedad verde, que se nos vea como empresas preocupadas por el medio. Vale. Y finalmente, pues vamos a hablar de dinero, razones de costes. Razones de costes, la primera y más obvia es la que ya hemos hablado hasta la saciedad, que es liberar liquidez. Todo el producto que está parado es un valor que tenemos de todo inutilizado y que cuando conseguimos sacarlo por el camino que sea, y vamos a intentar que sea por el más rentable, pues vamos a liberar recursos que nos van a permitir invertir en productos más rentables.
Vamos también a mejorar nuestro margen comercial cuando presentemos nuestra cuenta de explotación. Para los tendremos más, dentro de la composición de nuestras ventas, tendremos más producto nuevo que va a tener mejor margen. Y también vamos a recuperar vamos a tener una recuperación más eficiente del valor del stock obsoleto a través de mercados que están especializados en esto, que como han dicho algunos otros ponentes anteriormente, en muchas ocasiones se consigue recuperar el valor total que tendría el producto si fuera nuevo. Más razones de coste. Pues bueno, tenemos toda la reducción de costes inherentes al almacenaje, al tratamiento y demás de estos productos obsoletos, dañados, averiados, incompletos. Tenemos también, y este es muy importante, en el retail lo vivimos día a día, disminuimos el riesgo crediticio que tenemos con nuestros proveedores. Cada vez más los proveedores, y más ahora en tiempos de crisis, tienen un límite de riesgo de capacidad de venta o de deuda del retailer para con ellos. Sí tenemos rápidamente movilizado esta mercancía, particularmente la parte que corresponde a las devoluciones comerciales, pues reducimos ese nivel de riesgo y tenemos más facilidad para comprar mercancía. Y por supuesto, pues es un flujo que nos permite sinergias importantes con otras operaciones de la logística tradicional. Y bueno, voy a ir a la parte más interesante, que son las facilidades para externalizar este proceso. Los retailers tradicionalmente o no teníamos un proceso, o tenemos un proceso que es interno y que tramitamos con nuestra gente y nuestro almacén y nuestro transporte y nuestro, etc. ¿Qué se puede hacer? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir riesgos, para reducir costes y para reducir incertidumbre, ¿vale? La externalización por el operador logístico es algo que es viable, hay experiencias muy interesantes y se puede, de hecho, los operadores logísticos cada vez dan más capacidad para hacer estas operaciones, ¿vale? Obviamente la primera que siempre se habla de externalizar es variabilizar costes. Los retailers tienen una estructura de costes muy pesada y no pueden soportar grandes costes fijos, entonces una forma de variabilizar, si la operación crece o decrece, pues gran parte de ese riesgo lo va a soportar el operador logístico. Permite para el retailer liberar también tiempo de su estructura central, es decir, ya no vamos a dedicar a un montón de gente a gestionar estas operaciones, sino que va a haber alguien experto que se va a dedicar a hacerlo por nosotros, que es un operador que es especialista, y tenemos menos riesgo de demanda. Hay alguien que tiene sus propios procedimientos ya de control, de seguridad y demás, que va a evitar estos riesgos, ¿vale? Voy a hablar rápidamente de los orígenes y de los destinos de la mercancía para luego entrar en los puntos más jugosos. Primero, orígenes de la mercancía, pues ya está básicamente todo dicho. Tenemos almacenes propios, tenemos almacenes intermedios, tenemos las tiendas, tenemos el propio transportista, tenemos mercancía en la operación de las entregas a domicilio, tenemos los propios servicios técnicos que también son origen de mercancía que entra en este flujo de la logística inversa y tenemos pues todo lo que es el mundo online, de la venta online. Vale, entonces, bueno. Mercancía nueva. Pues mercancía nueva puede producir de obsoletos, de dañados, de sobrestock, de retiradas forzadas, de desistimientos de cliente que cada vez vamos a facilitar más para que el cliente siempre se quede con un producto si lo quiere y solamente si lo quiere. Tenemos también devoluciones de clientes que vamos a admitir que ya no son propiamente desistimientos, sino que son gestos comerciales que hacemos con el cliente. Bien, se ha pasado los 15 días, bien, ya no está exactamente completo. Bien, no tiene usted el ticket, pero tiene otro comprobante. Bien, este tipo de condiciones también entran mucho en el ciclo de la logística inversa. Y componentes obsoletas que están en las tiendas y en los servicios técnicos de nuestras marcas propias. Esto, perdón que vuelva un momento, hablaré bastante del tema de las marcas propias porque es un flujo un poco más complicado que el que teníamos con la logística tradicional de las marcas, porque siempre teníamos a alguien muy fuerte, con mucho dinero y con muchos medios que nos ayudaba, que era el proveedor. Las marcas propias habitualmente, el señor que lo ha fabricado, pues está en el otro lado del mundo y no tenemos habitualmente condiciones para que sea él el que nos ayude, con lo cual pues pasa un procedimiento un poquito más complicado. ¿Vale? En cuanto a la mercancía usada, pues bueno, va a ser un poco coronado del anterior. Cambios directos por averías que se tramitan luego en la tienda, es decir, he comprado este producto, ya no lo quiero, está averiado, no funciona, no quiero que me lo reparen, no quiero que hagan nada con él, ahí lo tienen. ¿Vale? Mercancía que está averiada en el servicio técnico también, se ha enviado a reparar, pero no tiene una reparación posible porque no hay piezas, o porque el plazo va a ser muy largo, o porque es antieconómico, porque vale más el tiempo del técnico que repararla. Tenemos también los grandes domésticos en domicilio del cliente. Aquí los fabricantes normalmente nos presionan a los retailers para que seamos un poquito más exigentes, pero sigue habiendo cambios en el domicilio del cliente por las mismas consideraciones que antes.
porque la mercancía, la reparación va a ser muy larga y es un bien de primerísima necesidad, nadie quiere vivir sin una lavadora o sin un frigorífico, o porque no hay piezas, que cada vez, desgraciadamente, pues es mayor porque los stocks de piezas se reducen, etc. ¿Vale? Y luego, pues la mercancía que dijimos antes en la aseguradora, extensiones de garantía que se articulan con una aseguradora, que van a las instalaciones de la aseguradora y la aseguradora no le resulta rentable repararlo, o bien todos los seguros que contratamos ahora de daños accidentales, un producto que al cabo de 3 meses se te cae, se te rompe y activas el seguro, se lo queda la aseguradora y tiene que hacer algo con ella. ¿Vale? Y luego, pues los residuos, aquí saben ustedes mucho más que yo sobre qué es lo que hay, mercancía que está dañada en tienda o en almacén, propiedad nuestra del retailer, la hemos dañado sea en la manipulación del almacén, sea durante la exposición en la tienda, la hemos dañado o nos la ha dañado alguien. ¿Vale? Tenemos todos los residuos de aparatos electrónicos de grandes domésticos que se han entregado en domicilio. Entrego el frigorífico, me tengo que llevar el viejo y hacer algo con él. Todos los RAEs también de pequeños domésticos y voy a poner y asimilados. Toda la mercancía que facilitamos al cliente que deposite en nuestra tienda para atraer tráfico, tenemos que hacer algo con ella. No solamente esas famosas cajas en las que echamos la plancha vieja o el ratón viejo, sino que cada vez vamos ampliando un poco más el abanico. Y ahora permito que meter bombillas y fluorescentes y pilas y vamos añadiendo todo lo que llamaremos asimilados. ¿Vale? Y luego los embalajes de los grandes domésticos tras la entrega a domicilio. Así como la televisión hay una sensibilidad importante del cliente, tradicionalmente se suele quedar el embalaje, el del frigorífico no. Entonces hay que hacer algo con él también. ¿Vale? Bien, rápidamente en cuanto a los destinos de la mercancía, pues ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Pues vamos a conseguir un producto nuevo apto para volver a vender, o lo vamos a refabricar y usar los materiales para otras cosas, o lo reciclaremos, o lo repararemos, o simplemente lo reacondicionaremos, en ponerle el embalaje en condiciones, o conseguiremos piezas a través de canibalización del mismo. Entonces, paso rápidamente, porque esto ya se ha aumentado casi todo. Reutilización, reacondicionamos estéticamente el producto, es muy, 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 muy raro, salvo lo que han dicho los anteriores ponentes, salvo el caso de que el producto llegue precintado, en prácticamente ningún otro caso el producto llega en condiciones de venta, incluso estando nuevo, completo, limpio, etcétera, a pesar de todo no llega en condiciones y a veces hay una pequeña manipulación y es juntar el cablecito y cerrarlo con lo que yo llamo el alambre bimbo, ¿no? Para que esté en condiciones, o poner el plastiquito que falta en el protector de la pantalla, o conseguir el correspan que va a servir para cerrarlo, o lo que sea, reacondicionarlo. En ocasiones nos va a servir este producto que ha vuelto nuevo, pero no en condiciones de venta, para hacer una sustitución directamente con el cliente. El cliente ha traído un ratón que está perfectamente nuevo y demás, pero el embalaje está dañado y el cliente B llega con un ratón exactamente el mismo modelo que no le funciona y lo quiere cambiar. Este es susceptible, cambiamos hierro por hierro y es algo que es una práctica bastante habitual en retail. Tenemos que podemos darle una utilización diferente, alternativa, usar ese producto como unidad de exposición, como unidad de préstamo, es decir, es un producto que está en perfectas condiciones, está susceptible de ser presentado a la venta, pero a lo mejor el embalaje estaba dañado, pues bueno, la lavadora de exposición o el plasma de exposición que voy a tener es este, y también para préstamo cliente, más típico para los portátiles o los móviles. Y también podemos utilizarlo para reembalar unidades nuevas de exposición, es decir, me he quedado el embalaje del frigorífico que he entregado a domicilio, el embalaje está perfecto y ahora tengo esta otra unidad de exposición que es la última y un cliente se lo quiere llevar, puede aprovechar ese embalaje. ¿Vale? Refabricación, esto ya implica una transformación del producto. En el caso anterior simplemente darle un producto diferente y ahora lo que vamos a tener es que vamos a darle, antes era darle un uso diferente al mismo producto y ahora es un producto que vamos a hacer diferente de alguna manera. ¿Cómo? Un recondicionamiento técnico es hacer algún tipo de reparación. Tenía el frigorífico, me lo han devuelto porque tenía la puerta golpeada, pues voy a cambiar la puerta por otra nueva. Es más barato que tirarlo o que convertirlo en chatarra. Puedo utilizarlo, y esto es bastante frecuente, en otros sectores, por ejemplo, en las tiendas de material deportivo en ocasiones se utiliza bastante, particularmente para el textil, la utilización para presentaciones técnicas. Vale, a nadie le gusta coger la unidad de una chaqueta de montaña que cueste 300 euros y destrozarla para presentarle al cliente cómo eran las capas y cuáles son los diferentes componentes. Pero una unidad que ha llegado nueva, pero que tiene un rasgón en una manga, podemos usarla para hacer una presentación técnica o también para hacer formaciones. En el caso de los electrodomésticos es bastante frecuente. Cuando queremos explicar a nuestros técnicos en las tiendas cómo es una lavadora, pues no hay nada más sencillo que coger una que precisamente ha venido por esta vía, de membrana entera y explicarle cómo está fabricada. Y también sirve, en el caso de determinadas marcas, como artículo de sustitución en garantía.
típicamente ocurre en el sector de las impresoras. Yo llevo mi impresora, la he comprado, uno de los productos. Saber en todo momento dónde está ese producto, quién lo ha tratado, por dónde ha pasado, etc. Entonces, bueno, pues presento. Se cabe. Vale, operaciones que puede desarrollar. Voy a ir rápidamente. El operador logístico, hay cosas que hace tradicionalmente, que es recibir, procesar, ejecutar los pedidos de transporte, gestionar documentalmente todo el transporte que hace, generar los KPI, los indicadores de cuál es su actividad, ¿vale? Y pongo, y esto es la parte que más me interesa y quiero hacer foco, en outsourcing puede hacer cualquiera de las operaciones de los otros intervinientes que voy a presentar, que no marca, de las que no he marcado en rojo, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque el operador logístico puede hacer así, así o así, puede extenderse e integrarse todo lo que quiera con cualquiera de los otros intervinientes, ¿vale? ¿Qué hace el gestor medioambiental? Pues puede programar la recepción de los residuos, elabora informes sobre los residuos recibidos y lo que he puesto en rojo son las tareas que son aparentemente exclusivas suyas, aunque todo es, a largo plazo todo es externalizable. El tratamiento técnico de los residuos que ha recibido y la documentación cada vez más exigente por parte de los organismos oficiales de los residuos que se han tratado. ¿Vale? En cuanto al proveedor y el servicio técnico, que los he juntado aquí pensando que el servicio técnico está cumpliendo las condiciones que el proveedor le ha marcado. Pues tiene la primera función, que es exclusiva suya, es pactar las condiciones con el retailer. Las condiciones en las que se va a aplicar la garantía o en las que va a aceptar devoluciones comerciales y demás, las pacta entre el proveedor y el retailer. El resto de operadores, en principio, no entran ahí. Y pacta también con sus servicios técnicos las condiciones de ejecución del servicio de reparación de garantía. Gestiona su carga secundaria, efectúa las reparaciones, informa sobre la optimización de productos o el reacondicionamiento. Como digo, son funciones aparentemente exclusivas, pero que a largo plazo también son susceptibles de ser asumidas por operadores logísticos que cada vez más empiezan a tener una vertiente técnica. Es decir, hay operadores logísticos que empiezan a realizar determinadas de estas funciones más técnicas. Más funciones del proveedor: autoriza las devoluciones, programa la recepción de la mercancía que se le va a devolver, verifica las condiciones de la mercancía que se devuelve, filtra, clasifica, almacena, manipula la mercancía, por decirlo de alguna manera. Gestiona los repuestos con los servicios técnicos, recondiciona la mercancía para que sea apta para volver a la venta, canibaliza los componentes cuando no es susceptible de volver a la venta de la mercancía o envía residuos para tratar por parte del gestor medioambiental. Ahora vamos a ver qué puede hacer el retailer o qué es lo que hace en un proceso de la logística inversa. Bueno, proyecta y planifica su logística inversa, decide qué es lo que quiere y cómo lo va a hacer, pacta con el proveedor las condiciones, eso es una, igual que hemos hablado antes del proveedor, en región de los residuos, elabora informes sobre los residuos recibidos y lo que he puesto en rojo son las tareas que son aparentemente exclusivas suyas, aunque todo es, a largo plazo todo es externalizable. El tratamiento técnico de los residuos que ha recibido y la documentación cada vez más exigente por parte de los organismos oficiales de los residuos que se han tratado. En cuanto al proveedor y el servicio técnico, que los he juntado aquí pensando que es el servicio técnico está cumpliendo las condiciones que el proveedor le ha marcado, pues tiene la primera función, que es exclusiva suya, es pactar las condiciones con el retailer. Las condiciones en las que se va a aplicar la garantía o en las que va a aceptar devoluciones comerciales y demás, las pacta entre el proveedor y el retailer. El resto de operadores, en principio, no entran ahí. Y pacta también con sus servicios técnicos las condiciones de ejecución del servicio de reparación de garantía. Gestiona su canal secundario, efectúa las reparaciones, informa sobre la optimización de productos o el reacondicionamiento. Como digo, son funciones aparentemente exclusivas, pero que a largo plazo también son susceptibles de ser asumidas por operadores logísticos que cada vez más empiezan a tener una vertiente técnica. Es decir, hay operadores logísticos que empiezan a realizar determinadas de estas funciones más técnicas. Más funciones del proveedor: autoriza las devoluciones, programa la recepción de la mercancía que se le va a devolver, verifica las condiciones de la mercancía que se le devuelve, filtra, clasifica, almacena, manipula la mercancía, por decirlo de alguna manera. Gestiona los repuestos con los servicios técnicos, recondiciona la mercancía para que sea apta para volver a la venta, canibaliza los componentes cuando no es susceptible de volver a la venta la mercancía o envía residuos para tratar por parte del gestor medioambiental. Ahora vamos a ver qué puede hacer el retailer o qué es lo que hace en el proceso de la logística inversa. Bueno, proyecta y planifica su logística inversa, decide qué es lo que quiere y cómo lo va a hacer, pacta con el proveedor las condiciones, eso es una, igual que hemos hablado antes del proveedor, el retailer, es una relación unívoca. Pacta con la aseguradora las condiciones de extensión de los seguros, de extensión de garantía o de los seguros de daños y gestiona su red de servicios técnicos de marca propia.
Finalmente, si lo tiene, gestiona un canal secundario. ¿Más cosas que hace el retailer en principio exclusivas? Pues verifica las condiciones junto con el cliente. Y es esta parte que solo ocupa un párrafo pequeñito, pues una parte muy, muy grande de toda la carga de trabajo que tiene el retailer. Es el interlocutor privilegiado frente al cliente y es el que, de alguna forma, determina cómo entra o cómo se inicia una gran parte de la mercancía dentro del flujo de la logística inversa. Filtra falsas averías, en ocasiones, y cada vez es una tendencia mayor, repara averías triviales frente al propio cliente. Pues, subir un fusible es una cosa de 5 minutos y lo puede hacer para que, evitar todos los costes que van a ir asociados. Y determina, autoriza, lo pongo ahí, si puede o no devolverse. También autoriza la reclamación del cliente de los grandes electrodomésticos. Es decir, el cliente llama y dice que tiene el frigorífico averiado, es el propio retailer quien autoriza a que sea sustituido en el caso de que la reparación sea económica o no se pueda hacer en tiempo. También autoriza los gestos comerciales, es decir, se han sobrepasado todas las condiciones que al cliente se le han ofrecido, pero puede tener un interés comercial aceptar que lo devuelva. E implementa también las medidas para el destocaje de obsoletos. Es el propio retailer el que decide a qué ritmo quiere dar obsolescencia técnica a sus productos. Operaciones que no son exclusivas, pues bueno, que puede realizar un operador logístico que esté integrado hasta ese nivel, pues reacondicionamiento de productos devueltos bajo desistimiento, es decir, volverlos a poner nuevos. La carga de datos en el sistema de gestión del cliente, realiza inventarios, generación de pedidos de devolución, planificación de las devoluciones, acondicionamiento de producto para envío. Aquí no da tiempo a extenderse, pero no solamente cuestiones de embalaje, sino también cuestiones de seguridad. Embalaje, medidas de seguridad, todo el tema de paletización, toda la documentación que nos va a permitir darle trazabilidad al producto, dar seguimiento al estado de los envíos y generar KPIs para la operación. Vale. Vamos a hablar rápidamente de cuáles son los factores críticos para el éxito de esta operación. Ya hemos visto todo. Sí, va rápido. Vale. Tenemos factores críticos: la calidad del producto devuelto. Cuanto mejor producto, más éxito vamos a tener. Los costes de la operación. Ustedes saben mucho mejor que yo cuáles son los costes inherentes y cómo conseguir, obviamente, el nivel de integración informática es muy importante, insisto machaconamente sobre esto. Cuanto más integrados estén los sistemas que dan trazabilidad al producto entre todos los intervinientes de la cadena, mucho mejor. Y las implicaciones fiscales que tiene el producto. No tiene un mismo tratamiento fiscal, un producto nuevo, un producto viejo, etc. Y, por supuesto, el impacto medioambiental. Para el retailer, la rapidez con la que se consigue la aceptación de las devoluciones por parte del proveedor, la fiabilidad del operador logístico para evitar todas las pérdidas de tiempo que podría haber, la calidad del servicio del equipo que he puesto ahí del contact center, pero de todo el equipo que interacciona con el cliente, el nivel de servicio de los servicios técnicos. No es lo mismo trabajar con servicios técnicos muy rápidos, muy eficientes y que nunca se equivocan que con servicios técnicos lentos, la disponibilidad de piezas para los productos que son de marca propia, la calidad de los procedimientos, pondría mejor que calidad la simplicidad de los procedimientos, cuanto más simple mejor funciona, los costes logísticos que está soportando, el nivel de integración nuevamente, implicaciones fiscales e impacto medioambiental. Y para el operador logístico, ¿qué es crítico? Pues la estimación temporal de la demanda, porque tiene que hacer su planificación de los medios que necesita, el nivel de integración nuevamente, para tener las cosas sencillas y bien controladas, la optimización de las cargas, y el nivel de exigencia al recibir datos de retailer. Tiene que optimizar sus espacios de almacén si hace una operación de almacén. Es crítico el tema de la complejidad de inventarios porque son productos todos diferentes al estar en muchos casos usados o incompletos. Tiene que tener una calidad buena en la gestión documental. Cuestiones de seguro de mercancía, no tiene el mismo seguro en ocasiones de mercancía o la mercancía utilizada. Y los procedimientos internos. Y para concluir rápidamente, pues bueno, se trata de un negocio en el que los operadores logísticos pueden ir asumiendo progresivos grados de integración con el principio y el final de la cadena, que en este caso va a ser el retailer y el proveedor. Se pueden encontrar sinergias muy importantes con la logística tradicional y, bueno, ahí he hecho una estimación por encima. Desde el principio ya nos comentaron la opacidad que hay sobre estos datos. Desgraciadamente, pues tenemos que funcionar siempre con estimaciones. Entonces, bueno, el negocio de electrodomésticos, de logística inversa de electrodomésticos en España, excluyendo todo lo que es la parte fabril, estaría aproximadamente en 300 millones de euros. Ya está. Gracias. La cifra llama la atención.
comentado, ¿no? El cierre de condiciones comerciales y las concesiones comerciales que muchas veces tiene que hacer un proveedor a su cliente retailer, ¿hasta qué punto luego eso se las come muchas veces depende de cuáles sean las condiciones que se han acordado con el proveedor. Antiguamente, cuando vivíamos en época de vacas gordas, el proveedor se lo ponía todo tranquilamente y no había grandes discusiones. Ahora, obviamente, el proveedor, igual el retailer, tiene limitaciones económicas muy importantes, y lo que es importante es tener pactado, tener muy bien pautado qué es lo que se acepta y qué es lo que no se acepta. Normalmente, la experiencia que yo he vivido es que hay una negociación de productos que cumplen condiciones de garantía y el proveedor no se puede escapar por ningún lado. Incluso estoy hablando de productos sin embalaje o productos incompletos y demás, porque los organismos de consumo te obligan a aceptarlos. Entonces, por ahí, bueno, te puedes pegar un poco con el proveedor, pero lo va a aceptar. La otra parte es todo lo que son los gestos comerciales, ¿verdad? Que aquí está nueva, y ahí pues normalmente son los gestores comerciales de cada uno de los retailers los que tienen una tarea importante. Ese es el día a día. Es muy difícil protocolizar que van a aceptar mercancía, que es una devolución propiamente comercial, bajo condiciones de garantía. Pero todo lo que es garantía, incluso ya digo producto incompleto, estéticamente mal, sucio, etc., normalmente lo tiene que aceptar el proveedor. Para Iván, puesto que las normativas a nivel estatal, si nos movemos por España, ¿son iguales en todas? Normativa es un término muy amplio, pero digamos a nivel logístico, a nivel de lo que yo me puedo encontrar en el mercado, si yo tengo que gestionar. Yo sé, por ejemplo, tengo plantas de reciclaje, de puntos limpios, etcétera, etcétera. Pero normativas, es decir, ¿me puedo encontrar normativas diferentes si opero en Cataluña, como si opero en el País Vasco, como si opero en Madrid? Sí, la parte medioambiental. Y si mi logística se va a mover por diversos estamentos, ¿cómo? Ese, si quieres, es el punto en el que el operador logístico, asumiendo esta parte de la operación, puede ofrecer mucho más valor añadido del que sería mantener una operación cautiva dentro de lo que es el retail, ¿vale? Porque cada comunidad autónoma, no legislación, pero determinadas normas, me voy a ir en concreto al plan Renove, que es el más típico, cada comunidad autónoma tiene sus propias normas, normalmente según va saliendo un plan Renove va copiando todas las partes más restrictivas de los anteriores, es decir, este es un crescendo, cada vez son más exigentes, pero cada comunidad autónoma determina cuáles son las normas de su plan Renove y determina, de hecho en ocasiones te dice que tiene que ser un transportista con sede en determinada comunidad autónoma o tiene que ser una planta de tratamiento que tiene que estar en esa comunidad autónoma y no se puede sacar de allí los RAE, etc. En cuestiones medioambientales es, si quieres, donde más afectada están las operaciones dentro de la comunidad autónoma. ¿Cuál es la ventaja? Que hay operadores logísticos que están habilitados para trabajar en todas las comunidades autónomas y tienen esa posibilidad de hacer esa parte del trabajo en la que los retailers no somos para nada especialistas. Vale, y entonces ahora voy a mostrar. Efectivamente, ¿estáis habilitados? Sí, o sea, te puedo confirmar que realmente es un lío impresionante. De hecho, parte del proyecto que tiene nuestro gobierno de lo que se llama el mercado interior único, que está, por supuesto, levantando ampollas en Cataluña por razones obvias, va de cara a poder poner orden en todo el mare magnum legislativo y normativo que hay en este tema. Sí, o sea, necesitas sacarte las determinadas homologaciones o permisos en las comunidades autónomas donde operes. Nosotros, Molestock es una empresa que está participada por Moltrans, que es un operador de transporte a nivel nacional, ¿no? Y sí, realmente es así, realmente es un verdadero problema. Sí, por complementar las propuestas tanto de Iván como de Domingo, desde nuestro punto de vista de patronal, que sí que nos centramos un poco en estos aspectos legislativos, es verdad que somos un poco caóticos. Tenemos al final 17 comunidades autónomas y son 17 legislaciones diferentes, 17 transposiciones diferentes de las directivas europeas, y te encuentras que muchas veces determinados, sobre todo en el ámbito del transporte, porque al final tú te estás moviendo de un sitio a otro y lo que te vale para desplazarte por un sitio, una vez que cruzas la, vamos a llamarle, frontera,
entre una comunidad y otra, pues para que ya no te vale, con las condiciones de ese transporte o la documentación de ese transporte o la exigencia de un inspector que te detenga cuando estás haciendo el transporte en esa comunidad no son coincidentes. Como bien decía Domingo, hay un anteproyecto de ley ahora mismo, que se llama la Ley de Aseguramiento del Mercado Único Interior Español, que lo que busca es un poco simplificar todo ese tipo de trabas que al final son impedimentos a los flujos económicos normales. Nosotros, tanto como patronal dentro del foro logístico, que como sabéis se ha montado recientemente el Ministerio de Fomento, como a través de la patronal COE, estamos también un poco en esa línea de impulsar que esas cosas se racionalicen. Y al final no es por Cataluña, por Andalucía o por Madrid, es bueno, porque es que económicamente lo que es eficiente es que tengamos todos una normativa lo más común posible. Además, en aparatos de residuos. Reinos de Caifás lo calificaría yo abiertamente y en público. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos existen dos grandes SIC. Uno ubicado aquí en Madrid, que es Ecoler, creo que es exponente por lo que he visto, y el otro, el segundo, por volumen, es Ecotic, que está ubicado en Cataluña. Entonces los SIC, los sistemas integrados de gestión, no solamente para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, estoy hablando para una gran gama de residuos, vidrio, material farmacéutico, etcétera, etcétera, operan y pueden ayudar en la normalización, o sea, en la documentación que soporte para una empresa que esté implantada en todo el territorio nacional poder operar con un cierto criterio de eficiencia. En mi consejo, lo sigue.